todo el pueblo de San Francisco de Macorís, a la comunidad universitaria, a la región y al país. Queremos venir en defensa a este grupo de académicos de Unidad Académica del Recinto San Francisco de Macorís, en defensa del patrimonio nacional y de la humanidad que es la UAS. Es la universidad más vieja del Nuevo Mundo, es el centro cultural, científico y de educación más grande que tiene este país, la que más ha aportado a la sociedad, por tanto hay que ir en su rescate, hay que ir en su defensa. No es justo que 190.000 estudiantes estén perdiendo docencia por la falta de inoperancia, por la irresponsabilidad, el compromiso que tiene el gobierno central de derogar el presupuesto de un 5% a esta universidad y solo está dando un 1%. Por tanto, está violando la ley con dejarle de dar a este patrimonio que es la UAS sus recursos. Queremos dar la cara y la estamos dando a la sociedad, este grupo de académicos que siempre hemos estado cumpliendo con nuestro trabajo. Estamos aquí en el recinto cumpliendo con nuestro deber. Queremos docencia igual que la sociedad. Queremos docencia igual que los estudiantes, pero con transparencia, con calidad. Necesitamos recursos, porque sin recursos no hay materiales. Sin recursos no hay una plataforma cibernética adecuada para que pueda darle servicio a más de 200.000 personas, que es la universidad. Queremos recursos para que se nos adecente más la vida a los docentes. No es solo que queremos aumento salarial, es calidad de la educación. Por tanto, exigimos de manera reiterada al gobierno central, a las autoridades de la universidad, que transparenten los recursos. El gobierno que ve lo que nos corresponde por ley y la autoridad de la universidad que dé transparencia, que nos dé realmente, que dé la cara y esas situaciones que se están dando en la universidad de abultamiento de esa nómina, que la publique para que realmente podamos darle al país lo que necesita y seguirle dando, porque sin temor a equivocarme, todos sabemos, la sociedad sabe que esta universidad no puede dejarse en manos de los que quieren derrotarla, de los que quieren cerrarla, porque sin esto la sociedad dominicana se vería muy mal. De manera que reiteramos al gobierno, a las autoridades, que nos den lo que nos corresponde por ley, al rector transparencia, buen manejo de los fondos y al gobierno recursos para seguir operando de manera decente. Fulteto.net